inauguramos este centro, primero de mayo, que es, como ha dicho el alcalde, el tercer centro de salud de Rivas y el número 80 de los nuevos centros de salud que ha hecho el Gobierno de la Comunidad de Madrid en los últimos años. Y creo que esta es una demostración más del compromiso firme que tiene la Comunidad de Madrid y que ha demostrado a lo largo de todos estos años, generando una infraestructura sanitaria como nunca antes había tenido lugar en la Comunidad de Madrid. Y eso ha sido gracias al esfuerzo de todos los madrileños y a la priorización que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid hemos querido dar a la defensa de los servicios públicos de nuestra región y muy en concreto a la sanidad. Este centro cuenta con 5 médicos de familia, 3 pediatras y 5 enfermeros, también un auxiliar de enfermería, 4 auxiliares administrativos y la posibilidad, como digo, de crecer en razón de sus necesidades. La población que está escrita aquí son 12.000 vecinos de esta zona, por lo tanto, estoy seguro que va a mejorar la calidad asistencial, como sin duda alguna es el objetivo que nosotros tenemos. El importe que hemos invertido aquí ha sido algo más de 2 millones de euros para la construcción y el equipamiento de este centro. Solo en el último año, los centros de primaria de la Comunidad de Madrid han realizado 48 millones de consultas, lo que significa 131.000 consultas al día, las que están atendiendo nuestros profesionales, y lo han hecho a plena satisfacción, ya que la valoración que tenemos de los ciudadanos supera el 90% de satisfacción en la atención de los centros de primaria.